Sencillísimo porque todo es de puntos altos y crochet del 6, lana gorda. Lo único que a mí me interesa es que aquí abajo queden unos 20 centímetros de aquí a aquí. Entonces, lo que he hecho todos son puntos altos, esto también es de punto alto con otro tipo de lana, pero la última fila es toda de aumentos para que me quede así holgadito. Os voy a explicar cómo lo he hecho, es todo en espiral. Hago un par de vueltas como siempre y luego ya seguís vosotros. Para el gorrito voy a usar dos marcadores para no perderme. Y empiezo con un anillo mágico. Y dentro de él vamos a levantar tres cadenetas y nueve puntos. Altos dentro del anillo mágico, vamos a hacer nueve puntos bajos. Hay altos. Una vez hemos acabado nuestros nueve puntos, vamos a coger otra vez hebra y en el primer punto de salida, vamos a hacer dos puntos altos. Sin hacer un raso, porque vamos a trabajar en espiral. Uno y dos puntos altos. Cuando tengáis el segundo, que es el aumento, ponemos marcador. Vamos a seguir con puntos altos. Vamos a hacer cuatro más. Uno en cada punto. 3 y 4, y en el quinto vamos a hacer otro aumento de punto alto: 1 y dos puntos altos en el mismo punto. Y ponemos el marcador cuando hemos hecho el segundo punto. Y vamos a seguir trabajando con puntos altos uno en cada punto pero cada vez que lleguemos al marcador quitamos marcador hacemos aumento y ponemos el marcador en el segundo punto tal y como lo hemos hecho ahora tanto en este como en este en los dos lados vale para que nuestro gorro vaya creciendo en pico entonces si queréis saber las vueltas y ahora mismo os lo digo contando la primera, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 vueltas de color blanco. ¿Qué vais a hacerlo todo blanco o todo de otro color? Pues hacéis otra más, 17, y la que haría 18, toda de aumentos. Y las que cambiamos de color, pues en la 17 cambiamos de color y la 18 todo de aumentos. Luego, aquí en la puntita, pues le, yo con la misma lana le voy a hacer un, un pompón. Le podéis poner un pompón, una campana, un cascabel, lo que queráis cada uno de vosotros y vosotras, tener un poquito de, de imaginación y ponerle lo que, lo que tengáis por casa. Y ya tenemos nuestro gorro hecho. Vamos con las piernas. 80. Y tres puntos de cadenas, 83 cadenetas, porque las tres últimas son las que giran para hacer los puntos altos. Entonces simplemente es hacer este tipo de rectángulo que consta de eso, de 80 puntos altos en cada fila y se hacen seis filas. Una vez los tengáis, las unís, lo unís o bien con el mismo crochet, o bien con aguja lanera, una vez unido, lo metemos dentro del palo. Acordaros que este es de 30 centímetros y uno y medio. Es lo, lo, lo que os digo una vez que lo habéis cosido, que queda una cosa así, pues simplemente lo metéis y se hace más grande. Lo que es la media, para que luego cuando lo coloquemos tenga la forma esta así arrugadita. ¿Eh? Porque los gnomos normalmente son muy monos, pero van un poquito destartalados. Y esto le queda un toque gracioso. Luego ya juntaremos los dos lados. pero Las piernecitas las hacemos así, bien fácil de hacer. Ya tenemos otra parte del gnomo hecha. Bien, vamos por la siguiente vamos a levantar seis puntos de cadena y tres más y empezamos a hacer puntos altos en el cuarto punto hacemos nuestro primer punto alto que ya serían dos uno y dos y otro más Así que tenemos tres puntos altos en el mismo punto. Vamos a seguir con puntos altos, uno en cada cadeneta hasta llegar al final. Nos queda el punto del final. En este vamos a hacer seis puntos altos, en el mismo. Cuando tenemos los seis puntos altos contamos. Uno, dos, tres. En ese vamos a poner un marcador. Y vamos a continuar el otro lado de la cadena con puntos altos. Hemos llegado otra vez al principio. En este es donde hemos hecho los tres primeros puntos altos. Pues en este mismo vamos a hacer tres más para que hayan seis, igual que en el otro lado. Así que aquí tres puntos altos más. Y en este es donde vamos a poner el marcador. Cogemos el primer punto que hemos trabajado y hacemos un raso. Vale, aquí levantamos nuestras tres primeras cadenas. Ya tenemos el primer punto, y en el siguiente punto vamos a ir trabajando puntos altos, uno en cada punto. Cuando lleguemos aquí, nos quitaremos el marcador y aquí haremos un aumento de punto alto. Donde teníamos el marcador 1 y 2. Y volvemos a poner marcador otra vez aquí. Cuando ya... Uy, se me ha ido. En el segundo, cuando ya hemos hecho el segundo, ponemos el marcador. Y seguimos con puntos altos, uno en cada punto, hasta llegar al otro marcador. Pero ojo, el otro marcador solo me ha guiado para saber que el aumento lo tengo que hacer en el próximo. O sea, vamos a ir haciendo puntos altos hasta aquí. Vale, ya hemos llegado. Aquí es lo que os he dicho. Ojo porque el otro es un raso que no lo vamos a tener que trabajar. Entonces, donde tenemos el marcador, nuevamente vamos a hacer un aumento de punto alto. Ponemos el marcador y directamente pasamos al otro punto. Porque aunque nos quede este, ya sabemos todos que es un raso. Ahí no podemos trabajar. Si no, no nos va a coincidir. ¿De acuerdo? Pues lo que os he dicho. Os iba a guiar unas dos o tres como mucho. Aquí vamos a por la tercera, el mismo. Tres cadenas hacia arriba y en el siguiente punto empezamos a trabajar punto alto. Vale, vamos a ir haciendo la misma operación. Todo puntos altos, cuando lleguemos al marcador, el aumento, marcamos. Puntos altos, llegamos al marcador, el aumento y raso, y volvemos. Venga, así todo el rato y tenemos que hacer. De vueltas, hemos hecho dos, un, dos, tres. 4 y 5 más con aumentos ¿Vale? o sea que serían un total de 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 vueltas con sus aumentos luego continuaríamos con 3 filas más sin aumentos y si cambiáis de color haríamos 3 más del otro, de la otra lana que no vais a cambiar de color, pues en lugar de 3 tenéis que hacer 6 y entonces el vestido ya lo tenemos. Pues ya nos queda hacer la nariz del gnomo. Un color crema, eh, rosa, el que tengáis. El crochet del número 3. Y la lana, si es el posible, también del 3, como mucho del 4. Y empezamos, como no, con un anillo mágico. Y dentro de él vamos a hacer. Cinco puntos bajos. Una vez tengamos estos cinco puntos bajos, estiramos y con un raso vamos a cerrar esta vuelta. Apreto muchísimo la labor y me pasa esto. Bueno, siguiente vuelta. Vamos a hacer un aumento en cada, en cada punto, así que subimos con una cadeneta y en el mismo punto ya empezamos a hacer dos puntos bajos. Por lo que esta vuelta la vamos a acabar con 10 puntos bajos. Hacemos un aumento de punto bajo en cada punto. La cerramos también con el punto raso. Siguiente vuelta va a ser de un punto bajo y un aumento. Toda la vuelta haremos esta secuencia. Un punto bajo y en el siguiente un aumento. Por lo que vamos a acabar esta vuelta con 15 puntos bajos. Y la siguiente vuelta va a ser de punto sobre punto, es decir, otra vuelta más de 15 puntos bajos. Siguiente vuelta. Cadeneta y punto bajo. Y empezamos con una disminución. Cogemos hebra y empezamos a hacer medios puntos altos. Un punto medio alto y en el siguiente un aumento de medio punto alto. Volvemos a un medio punto alto y en el siguiente el aumento de medio punto alto. Y nos queda hacer otro medio punto alto, su aumento, medio punto el aumento, otro medio punto el aumento y luego un punto bajo y la disminución. Así que nos quedan dos más de medio punto alto y aumento de medio punto alto, medio punto alto, aumento de medio punto alto, punto bajo y disminución de punto bajo. Y la última vuelta vamos a empezar igual que la otra, con la cadeneta y el punto bajo y la disminución del punto bajo. Ahora seguidamente empezamos con los medios puntos, vamos a trabajar uno en cada punto por lo que vamos a hacer nueve medios puntos altos. Seguimos con un punto bajo y la disminución y acabamos con punto bajo. Cerramos la vuelta con nuestro raso. Hacemos una cadeneta y ya podemos cortar. Ya tenemos la nariz. Lo apretamos bien y yo normalmente vuelvo a asegurarme siempre las labores. Busco cualquier punto por dentro, paso la hebra y vuelvo a hacer como una cadeneta y estiro. Y este hilo lo puedo dejar ahí perfectamente porque ahora tenemos que rellenar la naricita. Así que le vamos a poner un poquito de relleno. Ya sabéis, quien tenga la microfibra esta, perfecto. Quien no, pues con algodón, con trozos de tela, trozos de lana, papel, con lo que queráis. Pues ya tenemos nuestra nariz del gnomo y ahora vamos a empezar ya a montar y luego seguiremos con las plantillas así que empezamos a montar el cuerpo del gnomo para poder continuar con nuestro duende gnomo noma que en mi caso va a ser una noma eh, para el cuerpo necesitamos este tipo de material el poliestireno si no lo tenéis se puede hacer con cartones ¿eh? Entonces, que sea más o menos de unos 4-5 centímetros de ancho y lo vais a tener que recortar de forma ovalada. De aquí a aquí hace 15. Este es que ya lo he recortado. Perdonadme, pero es que voy a corracuita. Que se dice aquí. Corre, corre. Entonces, así, en forma ovaladita y que haga 15 centímetros. Y de ancho hace unos 6. Y medio, siete, como mucho, más bien seis, ¿vale? Lo recortáis así, ovalado. Que no tenéis este material, pues vais a tener que hacer lo mismo, pero con cartón. Lo que pasa que con cartón lo vais a tener que ir cortando. El primero de 15, en forma ovalada. El segundo de 14 y, y medio. El tercero, porque claro, tenéis que hacer un grosor para poder poner las patas, ¿vale? Y esto es lo que va dentro del vestido. Ahora seguimos y lo veréis bien. Cuando ya lo hayáis cortado con su forma ovalada, o sea que estos picos sobran, quitarle también de aquí, lo lijáis. Si tenéis lija o lima, una lima de, de uñas, lo lijáis para que haga una forma. Ahora, cuando monte la muñeca, os daréis cuenta que hace una forma así. O sea, de abajo sí que es recto, pero aquí. Hace curva para que los picos no se vean dentro del vestido. Ya os digo, ahora cuando monte la que, que, que viene, ya os dais cuenta cómo lo he dejado. Está totalmente deforme, pero como no se va a ver, tanto da. Bueno, pues aquí vamos a necesitar: si tenéis un limpia pipas, genial. Si no, pues un trozo de alambre que más o menos haga la medida de, del gorro. Entonces, pues nada, ponemos el limpia pipas o. Si es, eh, si es alambre, lo podéis poner luego. Y ya simplemente es ir rellenando el gorro. Pero no lo rellenéis mucho, que no quede muy, muy tupido. Que quede más bien flojucho para luego poderle dar la forma de, de que esté más arrugadito, menos. Pero vaya, que le tenéis que poner bastante, bastante relleno. Pues venga, vamos a ir rellenando nuestro gorro. Vale, tenemos nuestro gorro. El relleno, y os he dicho, no lo rellenéis mucho porque queda mucho más bonito si arrugamos. Y el limpiapipas o el, el alambre es más que nada pues esto, que lo queremos torcer por aquí, por aquí, por donde queráis, poder torcerlo. Si no es que queda muy tieso. Si os gusta tieso, pues tieso. Si no, pues nada, lo torcemos. Vale, ya tenemos montado lo que es el gorrito. Para lo que es el, el, el vestido. Pondremos un poco de silicona en un lado. Y cuando se enfríe un poco, porque si no nos va a fundir, a derretir todo nuestro poliestileno, cuando ya no está tan caliente, lo metemos ahí. Este ya no se nos mueve. Como nos queda este trozo por aquí, es por donde vamos a rellenarlo. Las que lo hagáis con cartones, lo mismo. Tendréis que esperar a. Lo que, lo, eh, bueno, esperar, ¿no? Porque el cartón no, no, no lo derrite la, la silicona. Y la vamos poniendo relleno. Yo creo que con este ya tengo más que suficiente para que quede todo bien... Sí. ¿Ves? Queda como gordito. Lo que he dicho antes, parece más bien un gorro. Y entonces ahora es cuando ya, con cuidado, pondremos un poquito de silicona también por aquí. No hace falta en todo el alrededor porque con un poquito ya pega suficiente. Y cuando lo tengamos un poquito frío es cuando enganchamos. Venga, lo enganchamos y ya tenemos el cuerpo. Y el gorro, más o menos, tiene que ir por aquí. Tenemos que introducir las tres primeras. Pero qué vamos a hacer? Vamos a poner solo un pegote ahí y enganchamos. Que quede, ¿veis que queda esta forma así? De aquí sueltecito, ¿eh? Y otro pegote, pero por aquí delante, ¿eh? Por los lados no, que necesitamos luego meter las mangas. Y por detrás vamos a hacer lo mismo, pero por detrás ya sí que lo podemos enganchar un poquito más. No hace falta los dos pegotes aquí, ya sí que nos podemos asegurar de engancharlo bien. Perfecto, ¿dónde tenemos la nariz? Aquí. Nuestra naricita. La vamos a colocar aquí arriba. Por eso os he dicho, sueltecito, para que haga la impresión de que cae sobre la nariz. Ponemos silicona alrededor. Un pegotito ahí en medio si queréis. Y en esa tercera fila es donde vamos a enganchar. ¿eh? Una, dos, en la tercera. Enganchamos la nariz y dejamos caer el gorrito. Y ahora nos quedan las mangas. Las mangas es tan fácil como poner silicona aquí, levantáis y la ponéis ahí dentro. Y la otra lo mismo. El puñito cerrado para abajo. Arriba ponéis silicona, levantáis. Y lo introducís dentro del gorrito. ¿Vale? Ya tenemos lo que es más o menos nuestro cuerpo del gnomo hecho. Luego, eso sí, como siempre tiende a caer para atrás, como ya lo tenéis aposentado, yo vuelvo a poner un pegotito aquí, encima de la nariz y aquí, para asegurar la forma que yo quiero que es esta. Entonces ya me queda bien, me queda como yo quiero. Venga, vamos a seguir. Que nos quedan hacer las plantillas de las manos y la de los zapatos. Para los zapatos, yo me diseñé este tipo de plantilla que me hace unos 9 centímetros de largo y simplemente pues hice la forma más o menos de lo que sería una suela de zapato. De zapato de hombre, claro, o zapatilla de mujer, ¿no? Porque solamente. Bueno, lo dejamos. Y esta es la manopla. ¿vale? Es más bien redondita. Le hice como si fuera el, el dedito. Y esto me hace unos 5 centímetros. Y de ancho 4,5. Vamos a necesitar con cartón o cartulina dura, pero mejor cartón, dos de estas. De esta no. De esta yo la tengo simplemente porque es mi plantilla. De esta vamos a, a necesitar. Pues tela, la tela está de manualidades. Ahora mismo la muestro. Bueno, aquí le damos el nombre de papel fieltro. Es como si fuera, lo, lo venden en las papelerías, ¿eh? precisamente. Es como si fuera un cartón, pero con textura de, de tela, que es para hacer manualidades. Pues aquí es donde yo hago cuatro, saco cuatro, hago cuatro manoplas y para el zapato lo que hago simplemente es cortar una tira larga que sea ancha ahora os lo muestro y lo veréis más claro mejor cuando, cuando lo tengo ya cortado mirad lo que os decía hago unos 25 de largo es un rectángulo ¿eh? por unos 6 o más o menos de, de ancho dos tiras una para cada zapato y aquí también recorto dos plantillas una para cada zapato vamos a terminar con las manos y así ya tendremos el cuerpo casi casi acabado para ello con la silicona y mucho cuidado porque solo queremos que caiga un filito y lo ponemos alrededor pero aquí abajo no en todo el alrededor del guante pero la parte de abajo no la podemos pegar Y pegamos la otra encima. Como luego decoramos el guante, si queda silicona por fuera no se verá. Una vez lo tenemos, no se me había secado bien, lo he abierto antes de tiempo. Ahora sí, una vez lo tenemos es cuando vamos a rellenar otra vez un poquito el guante, con cuidado de que no se nos abra. Me ayudo con unas tijeras. Y vamos rellenándolo. Que quede un poquito gordito, pero tampoco excesivo. ¿eh? Esta parte de aquí no la vamos a rellenar. Dejamos aquí un poco porque es donde vamos a meter el puñito de, nuestra, de nuestro gnomo. Para acabar nuestro pequeño gnomo. Lo dicho, vamos a poner silicona en el puño, abrimos y con cuidado lo vamos a poner aquí dentro, que nos quede bien la mano. Y para que no nos quede así de soso, entonces vamos a adornar. Ponemos un poco de cinta por aquí y todo el alrededor la vamos pegando también con silicona para que quede un acabado más bonito. Y ya tendremos los guantes hechos, las manos. Para los zapatos, yo necesitaba encontrar una manera que no fuera nada cara y que tuviera un poco de peso. Encontré plastelina, de esta que usan mis nietos. En casa solemos tener si tenemos hijos o nietos. Siempre plastelina por casa. Una bola más pequeña que es la que pongo en el talón. ¿eh? Y de grosor un dedo. Le pongo grosor porque aquí es donde hincaré el palo. Y la otra un poco más grande para la punta. Si os fijáis las bolas no están nada bien hechas. Simplemente he hecho una bola. Y la planto ahí y dejo que se seque la silicona mientras se va secando el rectángulo que ya tenemos cortado. Vamos a hacerle bastantes rayitas, poco ¿vale? de un poquito más de medio centímetro, unas cuantas rayas, porque son las que van a rodear el zapato. Todas las que queráis, ¿eh? y esta es la parte que más nos va a costar. Vamos a tener que ir enganchándolo alrededor de nuestro zapato. Y le hemos hecho las rayas para que podamos engancharlas bien. Así que vamos a ir poniendo silicona y vamos a ir enganchándolo alrededor del zapato. Que en la parte más pequeña quede la junta ¿vale? la parte más pequeña es donde tenemos que juntar las dos telas así sí. que vamos a ir poniendo la silicona y enganchando nuestro zapato una vez lo tengáis enganchado como sobra un poquito pero no mucho recortamos ese poquito Y lo vamos a pegar uno con el otro para que nos quede todo bien cerradito. Una vez lo tenemos todo pegado, nos toca pegar la suela. Así que volvemos a poner silicona en la parte de abajo. Cogemos la plantilla que habíamos hecho y tapamos todos los imperfectos que haya. Y como pesa lo dejamos así que se vaya secando. Y nos vamos a coger las piernecitas. Ya nos queda poca cosa. Cogemos nuestro, nuestra vara, la ponemos en el pequeño y hacemos el agujero. Una vez lo tengamos... Lo, lo mismo, cogemos silicona y ponemos ahí un pegote dentro del agujero. Y ahora ya sí que volvemos a poner la varita y lo dejamos ahí que se seque. Una vez se haya secado, que notéis que se haya secado, pues con los dedos lo vamos a chafar un poquito. Para que quede bien sujeto, no se ve mucho, pero bueno, pues, lo entendéis, ¿verdad? Y nos queda ya el final de hacer el zapato. Es tan fácil como chafamos por delante y doblamos. Aquí ponemos silicona y lo enganchamos. Y el otro lado, lo mismo. Ponemos silicona y lo enganchamos. Cuando ya lo tenemos enganchado, toca rellenar un poquito el zapato. Sobre todo para que se nos quede bien sujeto el palito que no se nos vaya para los lados. Lo vamos rellenando, vamos poniendo por dentro. Y ahora simplemente es decorar el zapatito. Así que vamos a poner silicona en un lado y yo los voy a decorar con el cordón. Pongo un trocito aquí. Pondré otro trocito aquí. Y otro aquí. Cuando ya los tenga puestos, cogeré más y lo pondré en todo el alrededor del zapato y otra tira más aquí para que no se vea. Y como toque final, para que tampoco se nos vea el relleno, pues con lo que hice también la pondré dos o tres vueltecitas de esa lana con pelo. También la engancharé con silicona. Y así ya tendremos lo que son las piernas acabadas. Y así es como quedan nuestros zapatitos. ¿Eh? Bien monos. Al ponerle un poquito de adornos, pues no se ven todas las, las juntas que hemos ido haciendo. Así que nuestro gnomo ya tiene piernecitas. Con lana gorda he hecho las trencitas, las he colocado por dentro del del gorro y entonces ahora más que nada es para ver vamos a colocar nuestras patitas que ojo que ya si lo dejamos así ya queda mono eh ya o sea, que lo podemos hacer de dos opciones o bien lo dejamos así y ya lo hemos acabado eso sí yo ya sabéis que en las fotos hay más cositas son adornos cada uno de vosotros poner los adornos como, como lo queráis pero bueno vamos a poner las patas las patitas. A ver, a mí por detrás me hace 15. 15 centímetros. Pues bueno, vamos a coger la mitad de esos 15 centímetros, que son 7 y medio. Entonces vamos a marcar con 7 y medio. Y vamos a contar 3 centímetros y medio hacia un lado y 3 centímetros y medio hacia el otro. Yo ya lo tengo aquí uno dos tres y medio qué es este y aquí también lo coloqué entonces como me queda muy arriba pues lo vamos a hacer un poco más abajo porque tiene que quedar centrado este sería en medio de los dos y de ancho pues que quede más o menos en medio. Ahí es donde vamos a poner nuestras piernecitas. ¿Cómo lo vamos a poner? Pues con silicona. Sabéis, la silicona en este tipo de material ya hace agujeros cuando está muy caliente. Pero a mí me interesa que me haga agujero. Así que pongo y pongo pegote para que se funda un poco donde van a ir las, las patitas veis bueno no, no no a lo mejor no se aprecia mucho pero se va perforando un poco y cuando ya se ha perforado un poco y se me ha secado también un poquito ya se me ha secado un poquito entonces es cuando coloco las dos piernecitas y entonces calculo que me den en los agujeros. Ya las había citado. Pues cojo otra vez silicona caliente y ahora la pongo justo en la madera. Un buen pegotillo. Porque nos interesa que no se nos vaya a caer nuestro no. Y apreto. Una vez esté seco, volveremos a poner silicona para que no se nos mueva. Para todas aquellas personas que no hayáis usado ese tipo de material para hacer el fondo del vestido, ya habéis puesto cartón en forma ovalada. ¿eh? Es que ahora tengo este redondo a, a mano, pero no hagáis caso. Lo habréis hecho en forma ovalada y habréis puesto un grosor, ya os dije que de unos 2 centímetros. 2 centímetros son a lo mejor 10 cartones uno encima del otro. Pues bueno, coger y también calculáis igual, ponéis el palo donde vaya a ir el agujero, lo marcáis con un lápiz y entonces con paciencia y un cúter vais a cortar. Con una profundidad de unos cuatro cartones tendríais que cortar y ahí dentro es donde engancharéis el palo, ¿vale? Bueno, pues ya aclarado esto otro, ya tengo yo a mi nomo. Es que no me cabe en la cámara, pero bueno, ya se me ha quedado bien, bien enganchado. Entonces dejamos que la pistola de silicona se enfríe, que no esté tan caliente porque ahora ya no me interesa que perfore. Y entonces, cuando ya se ha enfriado un poquito la que sale espesa la silicona, vamos a poner también un poco de tegotito alrededor para reforzar estas patas, que no se nos vaya a soltar en ningún momento. Y ya aprovechamos y bajamos un poco la media que le hemos hecho para que quede ahí sujeta. Y en la otra igual. ¿Vale? Con la silicona más bien espesa, un poquito y ya se nos queda sujeta del todo. Y entonces ya tenemos a nuestro pequeño gnomo, o noma, en este, en este caso es una noma. Solo queda ponerle los detalles que todos ustedes quieran ponerles. Pero en sí el trabajo ya está acabado. Así que, como siempre, daros las gracias por estar en mi canal. Acordaros de suscribiros y dar a la campanita. Y nos vemos en el próximo. Hasta luego.